Bueno, amigos, ya tenemos el refrigerador, la nevera lista, así que vamos a obturar el caño de apéndice para que quede totalmente sellado, sistema hermético. Con la pinza selladora le vamos a hacer tres estrangulamientos, dos, uno, dos, el tercero, y ahí dejamos la pinza colocada. Y ahora retiramos nuestra manguera de servicio . Sacamos la llave pinche. La cerramos porque esta llave tiene que durar muchísimos años. Cortamos tronquito de caño. Acá. Ahí apenita. Hacemos así. Y ahora soldamos. Ahí obturamos, sacamos la pinza estranguladora, lo acomodamos hacia arriba para que no moleste, porque por ahí el cliente pasa un trapo de piso o algo y puede romper el caño de apéndice. Bueno, retiramos nuestra pinza amperométrica . Vamos a pintar todas las soldaduras para que quede totalmente sellado y que la humedad ambiente no siga sulfatando donde hemos soldado. Es muy importante cortar la humedad. Acá le vamos a poner un trocito de forro térmico. Para resguardar el enfriamiento, el resabio de frío que viene hacia el motocompresor por línea de succión para que se autorrefrigere. Así se mantiene el motocompresor. Ponemos un precinto, pintamos todas las soldaduras y ahora nos faltaría poner la gasoleta, o sea, el recipiente donde va a caer el agua del deshielo. Cuando la máquina para. Bueno, acá va a caer el agua, acá está la manguerita de deshielo. Cae el agua acá arriba de esta gasoleta.
la cazoleta, como está adosada a la campana superior de la unidad motocompresora, transmite su calor permanente y ahí se produce la evaporación. El trabajo ya está terminado, tenemos una temperatura de 17 grados bajo cero, una presión de 1,5 libras, un consumo normal, y el trabajo ya está terminado. Vamos a ver el freezer, el humo que está largando y cómo está congelando abajo. Ya está toda congelada y el freezer ya está totalmente congelado. La parte de freezer. La nevera ya está terminada. Le hemos colocado el motocompresor nuevo de 1/5 HP. Le hemos cambiado el filtro deshidratador. Siempre cuando cambien un compresor o reparen o abran una cañería o lo que sea, siempre cámbienle el filtro deshidratador. Que él cumple la función de retener impurezas y humedad porque es molecular. Hay también de sílica gel, pero es mucho mejor el molecular. Así que, amigos, hasta la próxima y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hasta luego.